Son las 4:30 de la mañana, estamos frente a la parrilla, a la cooperativa Leale. El vallado se ha completado en todas las calles laterales. La avenida Estado de Israel ha quedado totalmente inutilizada para el tráfico vehicular. Y se espera que efectivos de la Policía Metropolitana se hagan llegar al lugar para iniciar el desalojo, si es que pueden o deben hacerlo. Por ahora hemos visto solo tropa federal, un nuevo acercamiento de uno de los carros de infantería. Bueno, comienza a formarse infantería de la federal, personal de tropa de la federal comienza a ponerse para iniciar el operativo. La gente de detenciones ahí, todo parecería indicar que van a entrar por esta esquina. Era de tránsito. Hola, hola amigos, siendo las 9:45, parece haber una resolución, aunque sea parcial, de lo que iba a ser hoy un desalojo aquí en Ale Ale. Parece que se han movido llamadas y bueno, hemos visto cómo han desarmado el vallado. Se está retirando la tropa que venía para hacer detenciones o para garantizar el desalojo. En estos momentos se están demostrando lo que falta en Estado de Israel y en Rocamora, de las
de los cercos que se habían montado para este tema. Bueno, por ahora es todo desde acá. Esta noche hay aquí mismo una cena solidaria, a la que todos los que tengan ganas de venir a cenar a un lugar lindo, que vengan acá y están ayudando por lo menos a los compañeros a que vengan. Bien, cómo se resolvió no sabemos, pero se resolvió positivamente y lo nuestro es dar buenas noticias. Seguimos en el Movimiento TV.